Los legisladores tabasqueños aprobaron por unanimidad de votos el proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona el artículo cuarto de la constitución política y elevar a rango de ley los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. El objetivo de esta aprobación es garantizar los beneficios de dichos programas, como apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad. Becas para estudiantes y que los servicios para la atención integral y gratuita en materia de salud sea para todos por igual. Relativo a una minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Asimismo se le tomó protesta como diputada integrante del Congreso del Estado a Marta Karina Lujano Rodríguez en suplencia de la diputada Ingrid Rosas Pantojas. El diputado del PRI, Gerald Washington, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se le reforma y adicionan diversas disposiciones de la constitución política del Estado para reconocer a las personas afromexicanas como parte de la población public cultural y reconocimiento de sus derechos, el cual fue turnado a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales. Daniel Torres Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.